Centro 96.3. Póngala. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amas este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¿qué? ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Este año la Junta de Protección Social aprobó un proyecto para la Asociación Pro Niño Adolescente y Adulto Excepcional. Más de 271 millones se destinarán a la construcción de una sede, la cual beneficiará a población en condición de discapacidad y sus familias. La Junta sigue trabajando para llevar las ganancias de la venta de sus productos a más de 430 organizaciones sociales y a los más de 500 programas dirigidos a personas en vulnerabilidad. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Para morir en carretera, no es necesario chocar frontalmente con otro vehículo a una alta velocidad. A 70 kilómetros por hora, en un choque de frente, se genera una energía tan grande que duplica la velocidad de ambos vehículos. Esta energía, a una velocidad relativamente normal, es suficiente para destruir el vehículo y le da a los ocupantes un 5% de posibilidades de sobrevivir. Pensalo, cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje del COSEBI, MOP y la Policía de Tránsito. Bienvenidos al Hotel Boutique Jade, en Barrio Den, en San Pedro. Considerado como el centro ideal para los negocios, ubicación estratégica, cómodas habitaciones, elegantes salones para eventos y su restaurante internacional, Jürgens. Un concepto de confort, excelente lugar para combinar los negocios y el placer en San José. Cumplimos con todas las normas y protocolos sanitarios, porque nuestra prioridad es su seguridad. Consulte nuestras tarifas promocionales. Aceptamos la tarifa institucional previa reservación. Hotel Boutique Jade, en Barrio Den, en San Pedro. Contamos con amplio parqueo gratuito. Reservaciones al 2224-2455. O visite nuestro sitio web www.hotelboutiquejade.com. Despertar cada día a empezar la vida una vez más. Hasta encontrar en el horizonte la música. Horizonte, como un sueño que no tiene final. Horizonte, entre el cielo y el mar. Este es nuestro lugar. Buenos días a nuestro compañero Alex Romero, siempre se me confunde, Alex, me disculpa su señor padre, que siempre le cambia el apellido. Gracias, Alex, por entenderlo. Igualmente un saludo para Marconi en los estudios de Radio Centro. Saludamos a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este, su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigos. Gracias a don Alex Morales ahí en los controles principales. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos una vez más en este su espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Siempre Horizontes, de 7:20 a 8:20 de la mañana, aquí
en 96.3 Centro para todo Costa Rica. Y para las personas que tienen que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, puede escucharnos en cualquier parte del mundo y desde luego en este hermosísimo país que es Costa Rica, con solamente ingresar a nuestra página en Facebook. Ingrese a Facebook, búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica. Esa es nuestra página, Programa Horizontes Costa Rica. Dele me gusta, dele seguir para que reciba todos los comunicados que Luisito va publicando durante el día. Ahí le hemos dejado un link, entonces ahí está el link, dele clic a ese link para que nos escuche en su tablet, en su computadora o en su teléfono en cualquier parte del país, ya lo saben. Entonces, a través de 96.3 y a través de la página en Facebook, Programa Horizontes, dele clic al link para que nos pueda escuchar en cualquier parte del país. Gracias a todos los amigos y amigas que ya están haciendo su reporte de sintonía. Recuerden, promovemos la cultura ciudadana, nos interesa muchísimo la participación de todas y todos ustedes, por lo tanto ponemos a disposición de ustedes nuestro WhatsApp, si no lo tiene, agréguelo a sus contactos telefónicos, WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Repito, 83414142, ese es nuestro WhatsApp para que usted haga su reporte de sintonía o pueda ir opinando durante el programa sobre el tema que nos ocupa en la mañana de hoy. Gracias a doña Anabel Sileski, que hace su reporte de sintonía, dice buenos días, aquí lista, escuchando Horizontes. Gracias, doña Anabel. Dainer también nos dice buenos días, reportando sintonía. El licenciado Eduardo Flores también dice buenos días, don Edgar, excelente tema, una situación palpable donde los extranjeros quedan de manos atadas. Un gran saludo al amigo Marco Badilla, gran conocimiento migratorio, desde que fue director de la Dirección General de Migración y Extranjería. Personas como don Marco ocupamos para cambiar este país y salir adelante. Atentamente, licenciado Eduardo Flores. Gracias, licenciado, por estar en sintonía, por su reporte acá a Horizontes. Oscar Sánchez nos dice que para él había caos también cuando se daba el asunto de las visas de los chinos. Se me está adelantando con el tema. Eliezer Méndez dice gracias, estoy atento. Don Gerardo Ledesma aquí haciendo su reporte de sintonía. Don Gerardo Mora Ordóñez de la Policía Profesional de Migración, que está en sintonía también, le agradecemos muchísimo. También a don Luis Bonilla Guzmán del sindicato ANIC, don Luis, abogado litigante hoy día, que pertenece al sindicato del Poder Judicial ANIC, igualmente al doctor Jorge Cartín del sindicato Citrajud del Poder Judicial. Bien, amigos, ahora vamos a ir leyendo otros mensajes que ingresan a través del WhatsApp 83414142. Saludamos al doctor Eduardo Blanco Maña, allá en el Hospital de Cartago, que está pilas bien puestas para proteger la salud de todas y todos los costarricenses, él y sus compañeros a lo largo del país. Gracias por atendernos. Vamos a darle la bienvenida a dos invitados hoy con un tema muy especial que ustedes nos han venido pidiendo. Caos en migración y extranjería por cierre de oficinas administrativas, ciudadanos y abogados se ven afectados. Ese será el tema de hoy acá en Horizontes. Ustedes lo han venido solicitando a raíz de que hace unos días estuvo con nosotros el subdirector de migración y extranjería, y a raíz de eso hemos recibido una gran cantidad, y creo que este programa va a ser el primero de muchos más, porque por lo visto la situación es bastante grave. Quiero agradecerle a los amigos de prensa y comunicación del Ministerio de Seguridad Pública que están en sintonía, igualmente a los amigos de prensa de Migración y Extranjería que están en prensa. Gracias por estar atentos, gracias por el monitoreo y gracias sobre todo por llevarle en el caso de Seguridad Pública, por llevarle la minuta. Siempre le mandamos copia al señor ministro, a don Michael Soto, de este programa, que es un programa que estoy seguro que Michael Soto necesita escucharlo y le va a prestar muchísima atención. Don Víctor Valverde dice, aquí desayunando y escuchando Horizontes. Miriam nos dice así, lo vamos a leer textualmente, doña Miriam dice, aquí al pie del cañón. Qué linda, doña Miriam. Tito Ramírez dice, buenos días, gracias por informarnos. Orman Sandoval, buenos días. Aquí Olman Sandoval Blanco reportando sintonía desde Nuevo Arenal. Y ahora vamos a leer más mensajes. Bien, démosle la bienvenida como nos enseñaron a nosotros, primero las damas,
Vamos a darle la bienvenida a la licenciada Marcela Gurdián Cedeño, especialista en Derecho Migratorio. Licenciada Marcela Gurdián Cedeño, gracias por aceptar nuestra invitación para que hablemos hoy sobre los temas de migración. Bienvenida a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Buenos días, don Edgar. Muchísimas gracias a usted. Algo lindo que usted dijo, este hermosísimo país que es Costa Rica está viendo su imagen afectada por decisiones tomadas por la Dirección General de Migración y Extranjería. Por eso este tema es sumamente importante que lo tratemos y que lo sigamos tratando para encontrar soluciones. Así es, todos juntos podemos aportar soluciones. Son las palabras de inicio de la licenciada Marcela Gurdián Cedeño, especialista en Derecho Migratorio, que hoy nos acompaña, aceptó nuestra invitación acá en Horizontes. Igualmente le damos la bienvenida al licenciado Marco Badilla Chavarría, exdirector general de Migración, especialista en temas de migración. Licenciado Marco Badilla Chavarría, bienvenido a Horizontes, su programa Cultura Ciudadana. Nosotros muy agradecidos de contar con su participación. Muy buenos días, don Edgar, muy amable. Un saludo cordial también a la respetable audiencia de este programa Horizontes en 96.3. Honrado estar aquí escuchando, estar participando en su programa, en este escuchado programa, y tenerte la compañía también de la licenciada Marcela Gurdián, a quien fue compañera de trabajo en la Dirección de Migración hace años. Y aprovecho para indicar el trabajo tan importante que ella hizo en la Asesoría Legal de Migración y desempeñó una labor muy importante también en la elaboración del proyecto de ley de migración, que fue la ley 8467, que salió en 2006. Y también ella trabajó muy activamente en la coordinación y capacitación de consulados costarricenses en el extranjero. Gracias, licenciado, gracias, Marco Badilla. Gracias. Y gracias por esas palabras. Enviamos un saludo para los buenos amigos de la DIS, que está en sintonía. Don Marco trabajó hace algunos años allá también en la DIS. Saludo para el amigo Zavala, que va camino a cumplir con sus labores diarias, y su compañero, que está un poco afectado de la rodilla. Ojalá que se recupere y cuídese esa rodilla, campeón, para que le vaya bien en ese viaje. Bien, vamos a entrar en el tema. La gente está muy preocupada, la gente está molesta, están perdidos, y nos pidieron que este programa ampliara lo que hace unos días manifestó acá en Horizontes el licenciado Dagger Hernández Vázquez, subdirector general de Migración, que no le quedó muy claro a la gente, le quedó un sinsabor. Nos han escrito una gran cantidad de abogados y una gran cantidad, miles de seguidores que tenemos nosotros, pero cientos nos han estado pidiendo este tema. La gente se siente perdida, hay dinero perdido. Nosotros hicimos la prueba ayer y hoy, marcando la línea de migración, la línea que realmente es para sacar las citas en migración. Y cuando ustedes, amigos y amigas, marcan el 1311, se llevan, una vez que marcan el número 2, le dicen 390 colones el minuto. Además de eso, se le cobra el IVA y, desde luego, el costo de la llamada. Pero, ayer hicimos pruebas y hay momentos, para que lo sepa el ministro de Seguridad Pública y lo sepa doña Raquel, directora de Migración, y lo sepa don Daguer, subdirector, lo que están sufriendo las personas. Hagan la prueba, llamen ahí. Nosotros llamamos ayer, en una ocasión duramos más de 12 minutos y ahora en la mañana no nos pudimos comunicar. Llama la atención, entonces, que nos dicen a través de un teléfono, pero si ese teléfono, por el amor de Dios, ¿quién lo está revisando? Nadie lo está revisando. Entremos en materia, licenciado Marco Badilla, lo escuchamos a usted con esta situación. ¿Cómo se han visto afectados los clientes de ustedes, los ciudadanos de diferentes nacionalidades, sean costarricenses o extranjeros, que requieren de trámites en migración y extranjería, ante el cierre de las oficinas administrativas, que están con teletrabajo, entre comillas? Unos dicen que unos trámites a algunos les salen por obra y arte de gracia, así como muy expeditos, y a otros ahí duerme el sueño de los justos. Eso es lo que nos dicen. ¿Llevan razón o están equivocadas las personas que se han contactado con Horizontes? Don Marcos. Pues, sí, señor. Una gran cantidad de abogados estamos muy preocupados con la situación que se está dando en migración. Pero antes de entrar en los reproches que podamos hacer la migración, yo quiero hacer también una aclaración importante.
para que la gente no piense que es que todo inmigración está, digamos, afectando también a la gente, digamos, a la parte extranjera, que en su mayoría es gente muy vulnerable porque son gente muy sencilla. La mayoría de los extranjeros en Costa Rica son personas que son el extranjero de a pie, la persona que no entiende mucho de asuntos legales, cuando le sacan una gran cantidad de documentos, de resoluciones, y a veces nosotros los abogados, hasta a veces nos cuesta entender esto, entonces las personas que están en esta dinámica, pues no entienden, ¿verdad? Pero sí, estamos muy preocupados, pero quiero hacer una claridad también en esto. La división de migración, hay varios niveles, hay varios grupos de trabajo. Primero que todo está la Policía Profesional de Migración, que esas personas son las que están trabajando todo el tiempo, están trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana y todos los días del año. Y esas personas sí están trabajando constantemente. Entonces, primero que todo, o sea, sería un poco injusto hablar de cierto desorden de inmigración cuando hay personas que de verdad están trabajando. Esas personas, por ejemplo, ellos son servicios también que sería la parte nacional. Cuando un nacional ocupa una gestión de pasaporte, por ejemplo, esa labor se está realizando normalmente. Ahora, nuestros reproches vienen específicamente al cierre de actividades que ha tenido la Dirección de Migración, al cierre de la atención a los extranjeros. Esto comenzó a través de una resolución que salió el 18 de marzo, después de que se diera un decreto de emergencia del gobierno, y entendíamos nosotros que, bueno, por la cuestión de la pandemia, por venirse una situación novedosa para el país, debían de cerrarse los servicios. Pues nosotros pensábamos que en 2 meses, bueno, podría ser que la institución pudiese prever qué situaciones podrían darse y dar una atención pero regulada, como lo decía el decreto de emergencia. Se indicaba que ante la pandemia lo que le interesaba al gobierno era regular, pero no paralizar eventos. Uh-huh. Inmigración, pues, comenzó a partir del 17, el 18 salió el documento, una resolución, esta fue fue una resolución publicada el 18 de marzo, y cerró por 2 meses. Después, 2 meses después, en mayo, antes de que se cumpliera la fecha, sale una nueva resolución postergando la atención a extranjeros. Y así cada 2 meses ha ido saliendo esta resolución. La última fue hace pocas semanas, donde se indica que entonces ahora se modifica también y se posterga, se prorroga la atención hasta el 19 de octubre por un sistema de citas que aún desconocemos cuál está. Sabemos que el call center el 1311 va a estar habilitado para esto, pero va a haber también un programa informático o un mecanismo que aún desconocemos cómo va a trabajar. Y al final, bueno, comenzarían por medio de ese sistema de citas a trabajar hasta el 1 de diciembre, pero nos sorprende que al 18 de diciembre posiblemente la administración pública salga de vacaciones y entren hasta el 11 de enero. Definitivamente esta situación pues le trae una gran cantidad de inconvenientes a la población extranjera, porque no les está permitiendo una serie de situaciones de tener sus documentos, de poder a la población que ha estado aquí en Costa Rica, que quedó atascada, los extranjeros que quedaron atascados por la pandemia, no les ha permitido presentar sus solicitudes. Y se han atrasado una serie de gestiones que, si bien es cierto, han sido prorrogadas en tiempo, en algunos términos, por medio de soluciones, al final le está trayendo un perjuicio grande, y no solamente a nosotros, digamos, los abogados, que es cierto, nos vemos afectados en nuestro derecho al trabajo, pero más para los extranjeros, que de acuerdo a la Constitución, artículo 19, extranjeros y costarricenses tienen los mismos derechos.
salvo los que la misma Constitución y la ley indiquen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a poner un pequeño ejemplo. Las personas, las solicitudes de refugio. Las solicitudes de refugio, dice el estatuto, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de Ginebra de 1951, que una vez que se presentan en Costa Rica, una vez que se pueden presentar en cualquier parte del territorio costarricense, estando en el extranjero, actualmente están suspendidas y solamente se dejan para personas, dice, en puestos fronterizos o en puestos de ingreso, lo cual implica también una contradicción, porque si los puestos migratorios están cerrados en fronteras, si mueren fronteras cerradas, entonces ¿cómo va a ser una persona para pedir hacer su solicitud de refugio? Eso va en flagrante quebranto a la convención, y Costa Rica podría ser eventualmente denunciada y, ¿por qué no?, al final condenada por quebrantar o no cumplir un compromiso que adquirió a nivel internacional. Muy bien, escuchemos ahora la opinión de la licenciada Marcela Gurdián en cuanto a este tema de que nos han referido algunas personas, caos en migración y extranjería por cierre de oficinas administrativas. Como bien lo dice el licenciado Marco Badilla, es totalmente cierto, hay algunos departamentos que están laborando normalmente, pero el caos se genera al cerrar las oficinas administrativas, al estar trabajadores con teletrabajo, y aquí hay una persona que ya nos está diciendo, tienen teletrabajo, pero qué peligroso. Admitió la señora directora, doña Raquel, que no se les da, porque no tienen recursos, equipos de migración a los funcionarios que están trabajando desde su casa. Están accesando con las computadoras, las mismas con las que estudian sus hijos, juegan ellos, en fin, hacen lo que quieran porque son equipos de ellos, a sistemas de migración y extranjería. Esto es muy peligroso porque los equipos no son de la institución, nos dice una persona que aparentemente sabe de estos temas. Otra persona por acá nos dice, y bueno, ese trabajador de migración dice, sí, efectivamente, algunos firmamos para poner nuestros propios equipos, nuestra propia internet y pagar todos nosotros trabajando desde la casa. Lo que pasa es que si no lo hacíamos, probablemente nos íbamos a ver señalados como negativos. Esto no es conveniente. En algunos casos trabajamos con el internet del teléfono. Oigan ustedes, Dios mío, estamos trabajando a pie como en la época de los primates. Vamos a ver, licenciada Marcela Gurdián Cedeño, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí, don Edgar, yo reitero todo lo que ha dicho don Marco. Hay funcionarios, yo como exfuncionaria de migración, valoro el trabajo de muchos de los funcionarios de migración y siempre pienso, ¿cómo es el dicho? Donde manda capitán, no manda marinero. Es correcto. Los funcionarios de migración tienen que acatar las reglas de su capitán, y si el capitán toma malas decisiones, el barco se puede ir a pique, y eso es lo que está pasando en migración. O sea, migración es la única institución en Costa Rica que ha estado cerrada por 6 meses, a vista y paciencia de todos los políticos e incluso con la complacencia de la Sala Constitucional. Eso es algo que nosotros, abogados, o cualquier costarricense, no lo comprende. O sea, ¿qué pasaría si el registro civil, el registro público, el ICE, hubiesen tomado la misma decisión que tomó migración de cerrar las puertas al público? O sea, increíble. Es algo que yo al día de hoy no logro aún comprender, cómo se ha tolerado esta actuación de migración. El mal por el cierre de la institución durante 7 meses ya está hecho. O sea, ya no hay vuelta atrás. La acumulación de trabajo que van a tener los funcionarios de migración en cuanto reabren las puertas va a ser increíble. Según la estadística, digamos, dicen que migración en tiempos normales recibe 2.000 casos al día, pongámosle que van a recibir 1.000 casos al día, pues nos abren, son 180.000 casos nuevos que tienen que manejar los funcionarios de migración. Yo verdaderamente los compadezco, mi admiración y mi respeto, porque se les viene un tsunami de trabajo. O sea, y repito, por decisiones de su capitán, o sea, porque simple y sencillamente, como acotó este funcionario, si ellos no ponen su celular, su internet y trabajan desde la casa, ya les pueden coger entre ojos. Entonces, tienen que adaptarse a lo que su capitán les indique.
A mí lo que me preocupa muchísimo, don Edgar, es que la imagen del país esté siendo sumamente afectada. Sí, para que continúe, porque por otro lado se promueve la llegada de extranjeros al país, entonces pareciera que hay un divorcio entre lo que hace migración y lo que hace turismo, ¿correcto? Exactamente, a eso iba. En este momento hay proyectos de ley en la Asamblea para atraer la inversión extranjera al país, pero el gobierno con sus actuaciones está haciendo algo totalmente diferente. A los extranjeros residentes en Costa Rica se les han violentado todos sus derechos. En las redes sociales, extranjeros con residencia en Costa Rica se están cuestionando cuál es la importancia de tener la residencia en Costa Rica si el gobierno no me protege. O sea, el gobierno ha violentado. A mí me tocó redactar un capítulo de la Ley de Migración de Derechos y Obligaciones de los Extranjeros, y se supone, ¿verdad?, se supone que extranjeros y costarricenses tienen los mismos derechos y obligaciones, pero eso no es, en este momento no está pasando. O sea, extranjeros residentes durante esta pandemia, don Edgar, se le han violentado sus derechos increíblemente. Extranjeros con residencia permanente, con hijos costarricenses, se les ha rechazado su ingreso a Costa Rica. No puede ser. Permítame, por favor, permítame que me dicen de cabina que ya tengo que ir al corte comercial. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Es usted, amiga, es usted, amigo, quien tiene la opción de decir, acepto los comentarios que están expresando nuestros invitados, no los acepto, los comparto, no los comparto. No permita que otros le digan cómo pensar y cómo opinar. Aquí en Horizonte seguiremos siendo muy respetuosos de eso, y desde luego nos interesa mucho la participación de todas y todos ustedes. Les reitero, está abierto nuestro WhatsApp 83414142. Ahora vamos a leer otros mensajes, 83414142. Un saludo para la Defensoría de los Habitantes que nos están monitoreando. Gracias por ese mensaje que nos acaban de enviar a doña Catalina Crespo, defensora de los habitantes, y su personal que están monitoreando y enterándose de esta situación que está sucediendo en migración, donde se están viendo afectados muchos extranjeros, muchos costarricenses que tienen hijos también en el exterior, casados con personas extranjeras. En fin, se ha complicado por este cierre, donde algunos funcionarios de migración nos dicen que están trabajando desde la casa, con sus propios equipos, con las computadoras que no tienen ninguna seguridad, accesando bases de datos, programando citas y haciendo otro tipo de gestiones, y al mismo tiempo utilizando la internet que le da un teléfono móvil. Oigan ustedes, eso sucede en el año 2020 en este hermosísimo país que es Costa Rica. Vamos a una pausa, retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Ahora es común escuchar que el pecado es que alguien lucra. Ante ideologías cerradas que afectan el razonamiento, veo el diccionario y dice que lucro es la ganancia o beneficio que se obtiene en un asunto o en un negocio. Es decir, que los agricultores lucran de su posesión de la tierra. Los autobuseros y taxistas del transporte público. Lucra el hotel por el trabajo de sus empleados y sus instalaciones. Lucra el pulpero. Y gracias a todos esos lucros se mantiene una sociedad. Hago la excepción del gobierno, que parece no lucrar de nada, solo pierde. Pero en general, la ganancia sobre algo con un esfuerzo empresarial es totalmente razonable y motor de la actividad económica. Nadie quiere trabajar para perder. Ahora resulta que si lucra con un zoológico o algún centro que aproveche la entrada de observadores a ver fauna y flora, es un pecado terrible. Con ese pensamiento, vi en Venezuela centros comerciales confiscados para convertirlos en viviendas, edificios de bancos tomados con el mismo fin. En Cuba no se lucra, ni al vendedor de copos han dejado lucrar. Pero por favor, aprendamos de la historia. Cuando se dieron las confiscaciones de las propiedades alemanas en Costa Rica, sin justificación alguna, se vino una guerra civil. Los europeos vieron las primeras confiscaciones de Hitler con indiferencia y después ya fue tarde. Este comentario, como excepción, puede que no sea positivo, pero nuestro freno a los enemigos del lucro sí puede ser positivo.
Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amas este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¿qué? ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. Restaurante Jürgens en Barrio Den, en San Pedro. Totalmente remodelado, más cómodo, amplio y confortable. Seguimos todas las normas de protección sanitarias para garantizar su disfrute y seguridad. Ofrecemos un menú basado en la cocina europea de primera calidad, amplia selección de platillos, coctelería internacional y más de 100 vinos a elegir. Disfrute de su almuerzo, after office, tarde de café o cena familiar o de negocios. Consulte nuestro horario especial. Solicitamos su reservación al 2283-2239 o al WhatsApp 6390-1674. Restaurante Jürgens en Barrio Den, en San Pedro. Contiguo al Hotel Boutique Jade. Contamos con amplio parqueo gratuito. Visite nuestro sitio web www.jürgensrestaurante.com. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83-41-41-42. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amas este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¿qué? ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. Estamos al aire y retornamos con nuestros invitados en la mañana de hoy. Un tema muy caliente realmente, el tema de el cierre de las oficinas administrativas de migración y extranjería. Algunas oficinas han venido cerrando. La Dirección de Migración y Extranjería en sus comunicados ha hecho ver, y en los medios de prensa también se ha informado, que se realiza teletrabajo. Sin embargo, algunos de los trabajadores nos dicen que sí, efectivamente firmaron, pero que no tienen los equipos necesarios. Están jugando están con las mismas computadoras que sus hijos juegan, no tienen antivirus, no tienen internet, no se les preguntó. Entonces, algunos lo que usan es el internet del teléfono, obviamente es un internet muy lento, etcétera, etcétera. Igualmente nos dicen por acá, ya es hora que el señor ministro don Michael Soto se siente con la señora directora doña Raquel Vargas a otorgar una solución al país, pero una solución de verdad. Don Edgar, aquí lo que pasa es que le están haciendo reportes al señor ministro que no contienen toda la realidad de las cosas. Deberían de visitar las oficinas para que se den cuenta la cantidad de trámites, como lo acaba de decir una licenciada, se están acumulando, son miles y miles, pero este gobierno, bueno, ahí lo vamos a decir, está decente, dice, este gobierno es bipolar, es lo que nos dicen por acá. Por un lado, quieren más turistas y quieren, y el presidente de la República dijo, vamos a invitar a inversionistas a que vengan al país, a Costa Rica, pero por otro lado se les da este trato de inmigración y extranjería. ¿Es bipolar o no es bipolar? Dígame usted, me dice la persona que me escribe. Ok, igualmente tenemos aquí rápidamente un mensaje de dice
del doctor Eduardo Blanco Maña. Yo pensando que nosotros estábamos mal, y se refiere a la Caja del Seguro Social. ¿Cuál institución estará bien? Dice el doctor Eduardo Blanco Maña. El compañero Zavala dice que ya van llegando ahí, que sigue bien de la rodilla su compañero. Me alegra mucho saber que esté jugándose la rodillita del compañero y que va bien. Viene por acá, vamos a ver, el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Vamos a ver qué es lo que nos dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Dice por acá: buenos días, Edgar. Buenos días, don Marco y doña Marcela. Muy bueno que traten este tema. Tema que fue totalmente descuidado por este gobierno y que no tuvo la capacidad de prevenir antes de la llegada de la pandemia y recién iniciada hasta en territorio nacional. Lo grave del tema migratorio y su relación con la salud. Hoy, como casi todo, las soluciones del gobierno son convertir las instituciones en verdaderos fantasmas. Sin importar la gente solo sirve para pagar impuestos. El pésimo manejo ha causado en la población extranjera, extranjera de este país, que ha causado un efecto en la población extranjera de este país que es mucha y aporta mucho, un estado de indefensión, una situación de improvisación en momentos en que se ocupan definiciones claras, como si, como en casi todo, este gobierno llegó para improvisar con los habitantes de este país. Esa es la opinión del doctor Walter Rubén Hernández, quien nos escribe y participa acá en el programa. Igualmente tenemos a, vamos a ver, doña Carmen Antillón, economista de Escazú, que dice: qué horror, don Edgar, cómo se maltrata a las personas extranjeras en Costa Rica. En otros países estos señores abogados ya los hubieran llevado a los estrados internacionales. Esto no puede ser. Qué bueno que se hace este programa para que de una vez por todas el ministro llame a cuentas a la directora Vargas, sí, doña Raquel, dice doña Carmen Antillón, que llamen a cuentas a la directora Vargas, que la llame el ministro, o el ministro deberá ser llamado por los diputados y la defensora de los habitantes, que oigo ahí, don Edgar, que lo están escuchando. Sí, efectivamente, nos dijeron de la Defensoría que están monitoreando este programa. Vamos de inmediato con nuestros invitados. Licenciado Marco Badilla Chavarría, exdirector general de Migración y Extranjería, y la licenciada Marcela Gordián. Escuchemos al licenciado Marco Badilla. Don Marco, ¿qué le piden ustedes si tuviera al señor ministro ahí al lado, enfrente, en estos momentos, que es el jerarca encargado de la cartera, al licenciado Michael Soto Rojas? ¿Qué le diría usted? Bueno, yo le diría inmediato que busquen medidas alternas para desaturar esta gestión tan acumulada. Por ejemplo, vea un asunto interesante. Según palabras de la propia directora de Migración, el 8 de julio, ante Repetel, ella había dicho que generalmente había en tiempos de normalidad 2.000 gestiones en Migración. 2.000 gestiones, siendo conservadores, pensemos que la mitad son para extranjeros, ¿verdad? Porque no todas las gestiones en Migración son solo de extranjeros. Uh-huh. Entonces, hacemos una cuestión así, estaríamos pensando en 20.000 gestiones acumuladas desde enero, desde marzo hasta la fecha, serían 120.000 trámites. Para octubre vamos a tener ya pasando las 140.000 gestiones. A noviembre serían 160.000 gestiones acumuladas. Y para diciembre, si dejamos, van a ser más de 180.000 gestiones. ¿Será suficiente el sistema que tiene previsto Migración para esto? Yo le diría al señor ministro, ya, busquemos incluso opciones que han dado otras instituciones. Porque la sección de opciones y naturalizaciones, yo sé que tiene un menor volumen de trabajo, pero han buscado una regulación, y usted extranjero que quiere naturalizarse perfectamente, se mete el sistema del Tribunal Supremo de Elecciones y le dan una cita y puede llegar y presentar su solicitud. Desde hace tiempo, y es una de las cosas que reprochamos a Migración, porque hasta ahora, después de 6 meses, viene a buscar una situación, a plantear un sistema de citas que se pudo haber hecho en los primeros 2 meses. Yo buscaría otras formas alternas de presentar casos nuevos, por ejemplo, por correo, la opción de los consulados. Creo que hay una resistencia de Migración para que los consulados reciban casos nuevos, aunque la ley lo permite. También por vías con apoyo de otras instituciones, por ejemplo el Colegio de Abogados, que ha facilitado y ha ofrecido
sus instalaciones para recibir casos nuevos. Correcto, y el subdirector dijo que lo iban a evaluar, pero que no habían decidido si aceptaban o no aceptaban. Eso dijo el señor subdirector acá en Horizonte. Bueno, yo creo que ya tiene como 4 meses o 5 meses que está viendo esa... Sí, y estamos esperando a ver qué sucede. Bueno, necesitamos algo... Y yo quiero saber, bueno, espero que todo salga bien ahora en octubre, pero creo que... No sé si en caso de un colapso con el sistema que tiene previsto, la dirección también ya ha, se ha adelantado a ver qué es lo que puedan, qué es lo que puedan aplicar si este sistema va a colapsar. Yo le hablo ahorita de 120 mil casos acumulados o gestiones acumuladas. Voy a leer algunos de los mensajes. Permítame leer rápidamente algunos de los mensajes. Ronald Sana nos dice: buenos días, me llamo Ronald Sana Salas. Soy venezolano, ya tengo mi resolución de migración para la cédula residencial definitiva libre, coincidió, bueno, no sé, ya fui al banco y no aparece en el sistema, ya fue el banco a solicitar una carta y ya la envié a migración, me atendió Stephanie, ¿cuánto más hay que esperar? Dice, bueno, es una pregunta muy importante que hay que hacerle a los señores de migración. La licenciada Marlene Luna Alfaro nos envía un mensaje, dice, lo felicito por el programa, se debe pedir cuentas por este cierre injustificado, dice la licenciada Marlene Luna. El licenciado Eduardo Flores dice, excelente análisis de Vadilla, la improvisación impera en la Dirección General de Migración y Extranjería, dañando a algunas nacionalidades que tienen privilegios para solicitudes. Añado que algunas nacionalidades tienen privilegios para solicitudes de refugio. Se incumple el tratado, podemos ser sujetos de una condenatoria ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, licenciado Eduardo Flores. Viene otro mensaje por acá. Dice, excelente la participación de don Marco Vadilla. Nos dice Laura, gracias Laura por ese comentario que nos envía. Vamos a ver. Zulma Acón nos dice, es increíble, solo en este país suceden estas cosas. ¿Tanto poder tiene la directora de migración o qué pasa que el señor ministro está más preocupado por la cocaína y la marihuana y no se da cuenta cómo están tratando a los extranjeros? Son muy lentos para tomar decisiones, les quedó grande la camisa, dice la señora Acón. Aquí leemos todos los mensajes, eso es parte de lo de la filosofía de Horizontes. En Horizontes, mientras no sea irrespetuoso el mensaje, el mismo señor ministro Michael Soto, cuando está con nosotros, siempre nos dice, Edgar, lea lo bueno, lo malo y lo feo, porque solo así me entero de las cosas. Bien, ahí le va, señor ministro, así lo están exponiendo acá. Vanessa, que es abogada, dice, por medio de decretos no se pueden limitar ni suspender los derechos a los extranjeros, se les está impidiendo la posibilidad de regularizar su condición migratoria que les permite el ejercicio de todos los, con todos sus derechos. El cierre de migración es por ende ilegal y arbitrario, tan fácil como permitir recibir documentos vía correo electrónico y que apliquen un control a posteriori, no a priori, que es lo que tiene que triste al país, a este país paralizado. Esa es la opinión de Vanessa, que es abogada. Escuchemos a la licenciada Gurdian. Licenciada, esto está que arde aquí, este WhatsApp, y nos quedan, bueno, sí, todavía nos quedan 9 minutos, adelante. Lástima que sea tan poco tiempo, pero yo repito, la imagen de Costa Rica está seriamente afectada por estas decisiones que ha tomado Migración. Yo no soy de aguas tibias. Migración debe abrir inmediatamente sus puertas al público. Suficiente atropello hemos tenido contra los residentes durante estos 7 meses. Deben abrir sus oficinas al público porque de todas maneras ese sistema de citas va a colapsar, va a ser un caos inminente. Además, se le está negando el derecho de petición a la población más vulnerable de Costa Rica. Gente que gana tal vez 10 mil colones al día van a tener que llamar a un teléfono para solicitar una cita para presentar su permiso de trabajo y esa cita le va a costar 5,000 colones. Es inverosímil, es inaceptable, suficiente, o sea, que el gobierno haya tolerado ese comportamiento de Migración. Como dijo una licenciada, es increíble que nadie le haya puesto un alto a Migración. O sea, están cerrados, han atropellado los derechos de los residentes en Costa Rica, impidiéndoles ingreso a papás de costarricenses, poniendo los requisitos como que tengan la caja al día para poder ingresar a Costa Rica.
se supone que residentes y costarricenses tenemos los derechos, los mismos derechos y obligaciones. Es como si a mí, yo regreso al país y me dicen, usted debe la caja, no puede ingresar al país. Es increíble. O sea, estamos expuestos a que en cualquier momento nos metan una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado costarricense va a ser condenado. Les hago una pregunta directa. ¿Ustedes han pensado en llevar ante la Sala Constitucional a la señora directora, nos preguntan por acá, doña Raquel Vargas Haubert, o al señor ministro, o han pensado ustedes en acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El próximo paso sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la sala ha sido complaciente y ha justificado el cierre de migración por la pandemia. La pandemia ha sido la excusa para que migración esté cerrado. Ha tenido suficiente tiempo para ajustar sus instalaciones, para tener los protocolos de seguridad. No lo ha hecho. Deben abrir inmediatamente. Por eso yo hago un llamado al ministro de Turismo, al ministro de Gobernación, a los diputados, a que soliciten la inmediata reapertura de migración y el acceso al público a sus instalaciones. O sea, no por medio de citas. Estamos violentando el derecho de petición que tenemos todos. O sea, y a través de citas, como usted dice, don Edgar, usted intentó llamar al 1311, a propósito lo dejan a uno minuto. Eso es un ridículo, eso no sirve. Y se nota que los jerarcas no lo han revisado jamás. Firmaron el contrato, pero nunca lo han revisado. Esa excusa de la pandemia para que migración esté cerrada ya no vale. Todas las instituciones públicas se han adaptado, todas las instituciones públicas siguen abiertas, hay que regular, no paralizar, como dice don Marco Bahía. Y lamentablemente, por la actuación de una sola institución de Costa Rica, nuestro país está seriamente afectado. Se está afectando la imagen de Costa Rica y necesitamos de la inversión extranjera. ¿Para qué proyectos si tenemos una institución que está paralizada? Me hace una pregunta aquí, Luis Salas, es médico, el doctor Luis Salas, pregúnteles por favor si ellos, para agotar la vía administrativa, han solicitado cita con doña Raquel Vargas, la directora, o con el señor ministro. Esa es la pregunta que le hacen por acá a Luis Salas. Hemos agotado todas las vías. ¿Se reunieron ustedes? ¿Ya se reunieron? Yo personalmente con doña Raquel no me he reunido. Don Marco, no sé si se ha reunido con doña Raquel, pero a través del ministro, a través de otras, de otros fuentes, hemos tratado de lograr que se tome una decisión y no lo hemos logrado. No sé, sí, es inverosímil lo que está pasando. Don Marco. Sí han habido espacios para buscar, yo particularmente no lo he hecho, pero sí han habido espacios donde, bueno, ya usted lo escuchó hace un rato. Por ejemplo, estamos esperando una respuesta ante la propuesta que se hizo a migración por parte del Colegio de Abogados. Pero bueno, ha habido otras instancias, diferentes grupos de abogados, sé que han buscado una solución, pero bueno, entiendo que hasta ahora no han encontrado la solución adecuada. La solución es abrir migración ya, esa es la solución. ¿Qué tan complicado, don Marco, puede ser eso? Usted que estuvo sentado en esa silla, ¿no le han pedido usted consejo para que se pongan las pilas, se desarrollen las mangas? Yo particularmente, yo respeto el trabajo de los compañeros de migración. Claro. Pero lo que no estamos de acuerdo a nosotros, lo que no estamos de acuerdo es con las direcciones, con las estrategias, si se pueden llamar estrategias, con la dirección que está tomando el gobierno, las políticas prácticamente. La política de cierre es nociva, quebranta los derechos de los extranjeros. Tiene que buscar espacios alternos. Nos dicen por acá, quiero hacerlo público y más bien le agradezco mucho a la periodista Andrea Quesada. Doña Raquel desea asistir a Horizontes, claro, con muchísimo gusto, para ampliar sobre el tema de reapertura. Va a ser un gusto atenderla, doña Raquel. Los servicios de migración son innovadores que vienen, los quiere anunciar acá en Horizontes. Doña Raquel, la directora, puede participar, ya esta semana estamos full
pero ahora al finalizar el programa, con muchísimo gusto, creo que para el día lunes podríamos ver, o el día martes, para Andrea, que sabe que nos están monitoreando allá en migración. Me agrada mucho, sinceramente, que puedan darle una solución y que sirva este puente de Horizontes como programa de cultura ciudadana para que se den soluciones a los ciudadanos. Y es cuando nos habla de migraciones con soluciones innovadoras, maravilloso. Ojalá que los innovadores sean, eso sí, de aplicación de inmediata, y no para enero, febrero o diciembre, pero en fin, vamos a esperar. Perdón, nos quedan 3 minutos todavía. Mañana tendremos aquí, nos están recordando por acá los amigos de, nos están monitoreando por todos lados, gracias a Dios, de la Fiscalía, la periodista Tatiana Vargas, gracias Tatiana. Para mañana estará con nosotros acá la Fiscalía de San José con su rendición de cuentas, así que yo los invito. Nos quedan 3 minutos, se los dividen ustedes, minuto y medio, yo me quedo calladito y con mucho gusto vamos a atender la próxima semana a la señora directora de Migración. Adelante. Don Edgar, bienvenidas todas las innovaciones en Migración, bienvenidas sean y ojalá se implementen pronto, pero eso no justifica que Migración esté cerrada durante 7 meses, no hay justificación. Pueden trabajar paralelamente con la innovación y recibir al público. No se deben, no se debieron haber paralizado los servicios como se hizo durante 7 meses. Bien. Esa es mi opinión. Bien, don Marco, lo escuchamos. Dicen que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, ¿verdad? Bueno, aquí se han quebrantado, se han menoscabado derechos constitucionales como el de defensa, el debido proceso, justicia pronta y cumplida. Ojalá que, ¿verdad?, con todo esto, con lo que anuncia la directora, de verdad se busque una solución, se llegue y se concrete, y llegue a una solución, una política que, ¿verdad?, colabore para todos, no solamente para los abogados, para toda la población extranjera y para la población en general, ¿verdad? Y para que el país pueda seguir trabajando como ya estamos en una pandemia, una situación que vivo y que tenemos que aprender a manejarla y a trabajar. La Migración, la única que ha cerrado es la atención a los extranjeros, que sigan trabajando como trabajan el resto de la administración pública, reguladamente. Muy bien. Yo le doy las gracias a la señora defensora de los habitantes por estar en sintonía, que está tomando nota también. Le damos las gracias a los amigos de Prensa y Comunicación del Poder Judicial, que también nos están reportando sintonía. Igualmente, algunos señores y señoras diputados, que voy a omitir sus nombres porque si olvido alguno después se me resiente alguien. Igualmente, en Casa Presidencial, y a don Michael Soto, nuestro respeto, y como siempre le vamos a enviar ahora la copia de este programa. Igualmente, agradecerle el monitoreo por parte de Migración y Extranjería, que nos presten atención, y será un gusto atender a la directora Raquel Vargas Hauber la próxima semana acá en Horizontes, porque esta semana ya está comprometida toda, pero vamos a buscarle un día y con mucho gusto le daremos la difusión, y esperemos que esa solución de una vez por todas sea para que se brinden los servicios de manera eficiente, y también no olvidar revisar el 1311, porque ayer y hoy nosotros lo intentamos, y además de decirnos el precio de 390 colones el minuto más del IVA y todo lo que se queda uno esperando ahí, realmente es muy caro. Los invito para que mañana nos acompañen con el licenciado Álvaro Montoya, fiscal adjunto de San José, que viene a dar rendición de cuentas por parte de la Fiscalía. Es un honor para Horizontes que la Fiscalía, doña Emilia Navas Aparicio y todo su personal han escogido a Horizontes, su programa de cultura ciudadana, para hacer una gran cantidad de rendición de cuentas por parte de la Fiscalía, que los vamos a ir acumulando durante este mes y el próximo mes. Gracias, licenciada Gurrián, gracias, licenciado Marco Badilla, les agradezco mucho. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Saludos. Gracias, y quedamos a la orden de ustedes. Nosotros nos vamos mañana a las 7:20 de la mañana, regresa a Horizontes, siempre aquí en 96.3. Este programa completito en unas 2 horas en la página de Facebook, programa Horizontes Costa Rica, una vez que está editado, programa Horizontes Costa Rica, ingresa a nuestra página, dele seguir, dele me gusta. Buenos días. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amas este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¿qué? ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com.
Cuando chocas a 80 kilómetros por hora, la velocidad combinada con la ausencia del cinturón provocan que los pasajeros traseros sean incapaces de soportar la energía cinética que se genera, haciéndolos impactar contra la parte interna del carro con un peso 20 veces superior al original, generando lesiones graves y hasta la muerte. El impacto incluso contra los asientos delanteros puede matar a los demás ocupantes del vehículo. Pensalo dos veces. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje de COSEBI, MOP y la Policía de Tránsito. Este año, la Junta de Protección Social aprobó la suma de 200 millones para la Organización Neurológica de Atención Integral María Auxiliadora. Estos recursos ayudarán a comprar terreno para mejorar las instalaciones que niños y niñas requieren para recibir terapia física, de lenguaje y ocupacional. La Junta sigue trabajando para llevar las ganancias de venta de sus productos a más de 430 organizaciones sociales y a los más de 500 programas dirigidos a personas en vulnerabilidad. Junta de Protección Social, 175 años de hacer el bien. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Contá siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. TIGC Centro 96.3. Póngala.